que nos tiene bastante locos, es muy adictivo y, bueno, tenemos que intentar engañar al otro. Lo hemos llamado a este juego de reciente invención el póker de yogures. Os cuento la historia. Aquí hay tres yogures y uno de ellos lleva mucha sal, por eso ponen los cubos. ¡Qué bien! ¿Vale? Entonces, la idea es la siguiente, por eso ponen los vasos. Ajá. La idea es la siguiente. Natalia, te pones aquí, por favor. Paco, tú ahí, yo aquí. Y tenemos que darle vueltas como si fuese una ruleta rusa a este artefacto. Ajá. Y hay que comer del yogur que te toque, ¿vale? Y que no se note. Y tenemos que intentar averiguar quién de los tres está con el yogur. O también puedes comer y, aunque sea rico, hacer como que está malo. Claro. Ah, ¿vale? Tienes que despistar. ¿Quién de los tres lleva el yogur con sal y apostar? ¿Vale? Yeah. ¿No? Ahí lo llevas. ¿Vale? Natalia, por favor, empieza tú. Ajá. Clara, seguro que metió la gamba. Uno de los tres yogures lleva mucha sal. No cojas tanto, ¿eh? Yo qué sé, has cogido mucho. Cara de póker. Cara de póker, muy bien. Bien. Cuida, Paco, que este yogur lleva mucha fibra, bien, que no queremos accidentes. ¿Voy? Paco. Has jugado bien, ¿eh, Natalia? Sí. No, no, no sabría qué decir. Tengo dos Goyas. ¿No te gusta el yogur? ¡Venga, vamos! Son actores, Pablo, no puedes confiar nada. Voy yo, claro, igual lo llevo yo. Yo voy a coger poquito. Con esto Pablo, coge una buena cucharadita, hombre. Mmm, qué rico. Mira, come más, come más. Vaya. Ahora tenéis que apostar. ¿Por quién creéis que lleva el yogur con sal? Yo apuesto todo mi dinero. ¿Todo? No, todo no. Tres. Da igual, son es cartón. Ah, vale. A que es Paco. Adiós. Yo creo que es Paco. El que lleva la sal. El que lleva la sal. Pero a lo mejor Pablo está intentando condicionarte, Natalia. Claro, a lo mejor 50, es Pablo. 50. Pero ¿cómo? ¿Juegas a los dos lados? No, puede, no se puede. Hay una... Así gano seguro. Pero no, eso está prohibido. No, tienes que echarlo a una apuesta. Claro, ella no... ¿Así gano seguro? Ella. ¿Paco? Vaya, eso sí quiere decir que ella no lo tiene. ¿Quién lleva la sal? Confesad. Que lo descubra. Espérate, un segundo. Ver. Que confiese ahora, que lo tiene que ver realización. ¿No lleváis? ¡Tú llevas la sal! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué crack! ¡Cómo ha engañado a todo el mundo! Jamás había dicho que había sido ella. Pero muy bien jugado, lo ha hecho muy bien. ¿Hacemos otra partida? Va, otra partida. Muy bien jugado. Otra partida. Solo, de verdad, Natalia, solo deseo que no te vuelva a tocar a ti la sal. Yo también. Vale, vamos a jugar de nuevo. Bueno, ha ganado Natalia de lejos. Y tú, yo he perdido todo. No sé qué hacer con las fichas. Vámonos a darle. A ver. Sí, lo de las fichas no lo hemos dejado muy claro en el ensayo, la verdad. Lo llevamos en mente. Come on. ¡Ay, Dios! ¡Hala, Pablo, qué bruto eres, hijo! Bien, y este es el que te ha tocado a ti. Entonces, esperar, vamos por partes. Ah, vale. Natalia. The first. Ok. Es que coges muchísimo. Pero lo ha hecho muy bien, ¿eh? Que alguien le dé una pastilla para la tensión. La verdad es que... ¿Paco? Sí, sí, despista mucho, Natalia. Despista mucho, sí. Parece un anuncio que ha salido mal. Voy a darle sin problema porque... Venga, Pablo, vétete un cucharón, que es más gracioso. ¡Qué rico! Bueno, está difícil, ¿no? Vaya, ¿eh? Esta sí que está complicadísima. ¿Apostamos o qué? ¿Quién habla? Yo vuelvo a decir que lo tiene Natalia. Yo apuesto por Pablo. Pablo apuesta por... Natalia ha ganado todo en la partida. Ganadora total, Natalia.